deja de comer tarde en la noche. Mira cómo el picoteo nocturno y comer antes de irte a dormir tiene sus consecuencias inconvenientes, más que comprobados por los expertos en nutrición. Pero por suerte, existen estrategias para poder evitarlo. Si a ti te pasa o es tu caso comer después de cenar, aplicar por la noche puede sabotear tu dieta, aunque no lo creas. Por eso, te damos 6 buenas razones y trucos fáciles para que rompas con este hábito que no te deja adelgazar y te hace engordar sin enterarte. Hay pruebas científicas de que las personas que duermen poco tienden a variar sus hábitos y consumir alimentos más ricos en energía y muchas veces por la noche, sobre todo grasas y azúcares simples, menos raciones de verduras y frutas, y son más irregulares en la hora de distribuir sus comidas, saltándose comidas como el desayuno y sustituyendo los bocadillos con cosas para picar. Número 1. Asegúrate de comer lo que necesitas durante el día para evitar picar de noche. Para no comer más de la cuenta y los atracones a la nevera antes de irte a dormir, asegúrate de tomar un buen desayuno y una buena comida. Número 2. Bebe agua e infusiones para sustituir el picoteo de noche. Si cubres tus necesidades nutricionales durante el día, beber agua o infusiones puede reducir el hambre nocturna y ayudarte a evitar picar. Número 3. Abandona el alcohol, ya que te dará más hambre y puede llevarte a comer más snacks salados y con azúcar. El alcohol deshidrata y disminuye tu capacidad de autocontrol. Número 4. Haz un plan para ser constante con tus desayunos, comidas y cenas. La constancia en tus horarios de comida puede ayudarte a controlar el hambre nocturna. Número 5. Sé consecuente con los riesgos para tu salud de picar por la noche antes de dormir, ya que puede hacerte enfermar y recordarlo al día siguiente. Evitar el picoteo nocturno es clave para mantener una dieta equilibrada.